realidad es un evento que nosotros hemos programado para dar a conocer primero a las autoridades, aliados estratégicos de la EPS, qué es lo que, cómo hemos encontrado la EPS y cuáles son las metas al fin del 2019 y qué planes estamos desarrollando para los próximos 5 años, los próximos 20 años, los próximos 30 años. A grandes rasgos, ingeniero, ¿en qué situación se ha encontrado la EPS para que la población también pueda saber un poco más del tema? En realidad, la situación de la empresa es bastante delicada. Ya la hemos estabilizado. El tema está de que ha sido ingresada al régimen de administración transitoria porque su desequilibrio económico era bastante fuerte. Ustedes han visto, se han estado desde un principio, cómo hemos establecido esos temas, entre otras condiciones que han servido para que el EPS Guaral ingrese al régimen. Ahora, como hemos en la exposición hemos visto, es como un enfermo que llega grave a un hospital. Lo primero que tenemos que darle es salvarle la vida, ¿no? Entonces se ha sometido a una especie de UCI, de cuidados intensivos, se ha estabilizado, se está estabilizando el tema económico, se está estabilizando el tema operativo y el tema comercial. Ahora, estamos en plena ejecución del plan de acción de urgencia, que es más o menos 13 millones, 13, 14 millones, y que los resultados no se van a ver hoy día, no se van a ver en un mes. Esperamos a fines de diciembre ya ver algunos resultados con los indicadores que hemos mostrado, como es cobertura, como es calidad, como es presión. En el tema de presión, inclusive, se va a ver alguna pequeña mejora, pero no una mejora que todos esperamos, en donde queremos una presión que esté de acuerdo a los estándares, que es más o menos 10 metros cúbicos de columna de agua, o metros de columna de agua. En este momento estamos en 8 en promedio. Hay sectores que les llega un poco menos. Tenemos proyectado que para septiembre debemos ya terminar y debe estar aprobado este plan maestro optimizado. Este plan maestro optimizado nos va a permitir proyectarnos en los próximos, como le digo, 5, 10, hasta 30 años, las obras que aseguren un adecuado servicio de agua y alcantarillado a la población de Guaral. ¿Significa esto, ingeniero, de que van a continuar de repente con las restricciones la ciudad? Mire, las restricciones que se han presentado la semana pasada son por emergencias. Por ejemplo, la semana pasada se nos malogró la bomba del pozo número 4. Son temas que no están programados, son emergencias, se malogra y tenemos que acudir a nuestro plan de operación de emergencia y comenzar a operar. El día sábado ya se dejó operativo ese pozo, mientras que se repara el equipo correspondiente. Las semanas anteriores hubo restricciones por el tema de la turbidez del agua. Ustedes saben que el 30-40% de la población de Guaral se abastece de la planta. Entonces, la planta, ¿de dónde se abastece? Del agua del río. Y saben que en esos días el agua ha venido bastante turbia. Cuando llega con demasiado lodo, es imposible tratarlo. Aquí en Sedapal, en Arequipa, en Cusco, donde sea, si llega con una determinada cantidad de lodo, es imposible tratarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que siga discurriendo el agua hasta que pueda mejorar el nivel de turbidez, bajar el nivel de turbidez y ahí recién nosotros podemos captar el agua y comenzar a tratar. En la actualidad, ¿cuántas horas de agua tiene Guaral? En promedio están 10 horas de agua. 10, 11 horas de agua. Hay sectores que tienen un poco más, hay sectores que tienen un poco menos, pero el promedio es ese. ¿Y cuánto tiempo se podría superar esto? Mire, tener más horas de agua. De acuerdo a lo que hemos planificado, tenemos que hacer mejoras. No podemos hacer mejoras paliativas, tenemos que hacer mejoras sustanciales hacia el futuro. Estamos viendo es fuentes, estamos viendo mejorar o construir una nueva planta dentro del PMO. De repente vamos a construir una nueva planta y muy posiblemente aguas arriba, ¿no? Entonces, también estamos pensando en construcción de nuevos pozos. Hay que tener en cuenta que nosotros lo que debemos buscar es la fuente que sea más cómoda y más barata. En este caso, el agua superficial es mucho más barata. Estamos viendo también la posibilidad de una galería filtrante. Entonces, eso no puede ser. ¿Y cómo se pierde? Por el mal uso, la mala cultura o la mala educación sanitaria que tenemos todos en algún momento, ¿no? Tenemos nuestro inodoro que gotea, lo dejamos ahí. Nos bañamos, nos duchamos, no tenemos la educación para bañarnos. Nos estamos enjabonando, nos ponemos
un lado y el agua sigue corriendo hasta para lavarnos los dientes. ¿No? ¿Cómo combatir esto? Entonces, justamente con la medición, porque si el usuario se da cuenta de que puede ahorrar en algunos casos o puede reciclar el agua, entonces va a cuidar el servicio. Si el usuario, un usuario de una familia común y corriente de 4 personas, tiene asignado 30 metros o 20 metros cúbicos, que es más que suficiente para el mes, si consume eso, no va a tener incremento. Pero si consume 30, 40, 50 metros, quiere decir que está desperdiciando o que está haciendo mal uso o que está haciendo uso para otros menesteres. Entonces tiene que pagar lo que corresponde. Simplemente tener mayor cuidado con el uso y el usuario no va a tener mayor incremento.